Muy buen día, amigos. Hoy tenemos un programa diferente. Vinimos al Club Hípico Argentino y vamos a ver Salto. Muchísimas gracias por recibirnos. ¿Y cómo se define el deporte? Mira, te voy a hacer un lineamiento general. Es un club que básicamente ejerce la disciplina, tres disciplinas. Una es el salto en pista, otra es el adiestramiento y otra es lo que llamamos nosotros la escuela de equitación, que son los primeros pasos. Este club tiene una característica, primero, que solamente existe la equitación como deporte competitivo. En salto en pista vivimos con jinetes de alto rendimiento, los jinetes de alto rendimiento también son profesionales, y con jinetes amateurs. Luego se convive con los que recién se inician a través de la escuela de equitación, que también tiene el club. De ahí, esos distintos jinetes tienen sus pruebas, son de menor a mayor. Tienen mayor jerarquía las pruebas donde saltan los profesionales, y los jinetes amateurs que van subiendo también van participando, porque hay toda una escala que depende. Esa escala la tiene la Federación Ecuestre Argentina. O sea, vos podés, la primera escala es ser jinete de tercera categoría, jinete de segunda categoría y luego de primera categoría. Dentro de la primera categoría entran, conviven, como dije al principio, jinetes amateurs, están entusiasmados, y jinetes profesionales. Eso es en cuanto a lo primero, donde las competencias son de alto rendimiento. O sea, esas competencias, para que se te des cuenta, en alto rendimiento las competencias empiezan prácticamente entre 1.40, 1.50, y cuando ya son internacionales se hacen variados de 1.60. Eso estamos hablando de la altura de las vallas. La altura de las vallas. Y para los jinetes de segunda, el máximo que voy a saltar un jinete de segunda es 1.40 m. 1.20 m, 1.30 m, 1.35 m y 1.40 m. Y luego después, los de tercera categoría están saltando entre 90 centímetros, 1 metro, 1.10 m, 1.20 m. Dentro de toda esa jerarquía, cuando hay una categoría que es jinete amateurs. Los jinetes amateurs, que son por lo general mayores de 30 años, profesionales, es decir, que no se dedican todo el tiempo, ellos tienen también, para saltar, empiezan a saltar en 90 centímetros, 1 metro, 1.10 m, y luego también tienen la posibilidad, si escalan, de estar saltando variados de 1.20 m y 1.30 m. Otra de las cosas que tiene esta particularidad del salto en pista es que las mujeres saltan total y absolutamente en iguales condiciones que los varones, o sea, que los hombres. O sea, tienen las mismas exigencias que los varones, desde el principio hasta el final de la carrera. Yo quería, agregando un poco a lo que decía el doctor Capelletti, es que el salto no solo incluye las mismas categorías a hombres y mujeres, sino que no hace distinciones por edad. En un concurso de salto como este que estuviste viendo hoy, vas a ver que compite en pie de igualdad jinetes de 21 años con alguno que pasa, como los que vimos, los 70. Porque evidentemente el esfuerzo físico lo pone el animal, y lo que pone el hombre es la pericia, el savoir-faire de la cosa, la experiencia. Entonces, paradójicamente, a diferencia de otros deportes, la edad, lejos de ser un hándicap en contra, puede jugar a favor. Diferente, o sea, hay una gran diferencia, por ejemplo, con el polo, ¿no? Que sí, tiene sí. Varios caballos. Acá
es un caballo, un jinete y entrenan eso. Es un caballo, un jinete. Además, en la pista de adiestramiento también hay ejercicios que son gimnasias para el caballo y para el jinete. Esos gimnasias, esos obstáculos para hacer gimnasia, traen aparejado que tanto el caballo como el jinete aprendan los tiempos que hay que hacer, los tiempos de galope que hay que hacer entre valla y valla. O sea, el salto en realidad tiene todo un entrenamiento competitivo. ¿Qué tipo de torneos son los más destacados en el país y a nivel mundial? En la Argentina, ya que hablas de los concursos de cuartos que tenemos, los más importantes, vos vas a corregir si me ha habido alguna, porque tenemos en el hípico argentino el Sol de Mayo, un concurso internacional de mucha, mucha importancia. Cuando se celebró el primero, creo que fue, no sé si en el año 92, invitamos a la infanta Elena, la hija de don Juan Carlos II. Después tenemos también el República, que es un poco la coronación de la temporada hípica del club, en diciembre, principio de diciembre, los nacionales. No olvidemos que el campeonato nacional vienen de toda la República a saltar, y nuestro club durante 83 años ha hecho dos o tres veces, dejó de hacerlo, más de 83 años lo hizo consecutivamente, el campeonato nacional, que se saca. Entonces, el Club Hípico Argentino es el lugar ideal para la práctica y el más importante. ¿Podrías de alguna manera resumirme un poco la extensa historia del club? Arranca en 1909, esto se fundó en una oficina en la calle, una oficina del diario La Prensa, en 1909. Y por el esfuerzo de los socios que pagaban, no tengo el libro de historia del club, 3 pesos por mes, lograron ir creciendo en una época en que la equitación recién estaba naciendo en el mundo. En 1910 se hizo el primer concurso de salto internacional en Lucerna, de modo que nosotros casi fuimos pioneros en una actividad que arranca de fin del siglo pasado, ¿no? Pero esta es la catedral del salto en Argentina, con un picadero cubierto de 3.600 metros cuadrados, una estructura en ala de avión, sin columnas interiores, que nos permite hacer concursos y practicar con cualquier clase de tiempo, una pista de césped, yo creo que es la más importante de la Argentina, la pista de césped, y hoy sigue siendo, creo que el club más importante de la Argentina en cuanto a instalaciones, trayectoria, antigüedad. Que la escuela de equitación yo creo, y muchos creen, que es una formadora del carácter. Es uno de los pocos deportes que en una actividad que aun cuando se toman todas las precauciones posibles, esencialmente de riesgo, si uno encara una valla de 1.20, 1.40 a caballo, puede pasar muchas cosas. Hay que aunar la voluntad del caballo con el jinete, y por eso siempre se ha dicho, yo creo que es así, es un deporte formador de la voluntad. En sus orígenes militares se daba mucha importancia a eso, a la aptitud para caerse el caballo y levantarse. Yo, donde en otro club donde también monto, hay una amazona que se cayó 5 veces en un concurso y las 5 veces se volvió a subir. Y eso, más allá de que técnicamente dice que no monta muy bien, tiene un coraje y un control de su propio espíritu que es admirable. Entonces, para mí, la escuela, puerta de ingreso muchas veces al club, es fundamental. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, vamos a tratar de practicarlo ni bien se pueda. Y bien, así termina el programa de hoy y espero que les haya gustado. Les agradezco el acompañarnos y les deseo excelentes viajes.